¿Cómo están, amigos? Tanto tiempo de verlos. Bueno, invitarlos al día de hoy a nuestro programa Saludablemente. En esta ocasión vamos a hablar sobre mindfulness, meditación y sonoterapia para la reducción del estrés y la ansiedad. Así que bienvenidos, amigos, a este programa, nuestro ya noveno programa, y vamos a saludar en los controles a nuestro querido amigo Gonzalo Prieto. ¿Cómo estás, Gonzalito, el día de hoy? Hola Jorgito, ¿cómo va? Buena tarde, un placer. Se viene un programazo, vamos a tener una invitada de lujo. Eso Exacto. también queríamos notificar en el siguiente bloque. Por supuesto. Y es un tema que es bastante interesante porque estamos en una instancia que estamos con mucho estrés, con muchas preocupaciones y creo que tenemos que bajar las revoluciones y aprender a relajarnos. Exactamente, algo que nos falta mucho. Sí, pues vamos a tener una gran invitada, Magdalena Gallardo, instructora de yoga y sonoterapeuta, así que vamos a tener un programa de lujo, tratando de siempre entregar lo mejor en lo que podamos acceder nosotros, cosas que muchas veces están a la mano, pero que por el frenesí del día a día nos perdemos y finalmente no tomamos oportunidades que son muy buenas. Así que, bueno, para comenzar, como tú bien dices, efectivamente, en los finales de año, y sobre todo este año con la crisis social que tuvimos y todas las dificultades como país, los niveles de estrés, los niveles de estrés postraumático, incluso por cosas traumáticas que tuvimos que ver en las redes sociales, en la televisión, etcétera, nosotros mismos, presencialmente, yo que vivo en Santiago Centro, créeme que vi cosas muy traumáticas. Y todos hemos sufrido bastante estrés y bastante ansiedad. Sumado a que muchos también ya tenían temas con la ansiedad o con el estrés de antes. Entonces, sumado esto a este año que tuvimos, obviamente que se ha hecho bastante difícil. Entonces, la idea de esto que vamos a hacer con Magdalena, que vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer este programa y además vamos a hacer un taller el día sábado 28 de 10 a 12 y media. En Badajoz 100, cerca del Metro Manquehue en Las Condes, vamos a hacer un taller de mindfulness, un taller de meditación, un taller de sonoterapia, precisamente para renovar las energías, cambiar un poco las emociones, cambiar las energías, poder como sacar la saturación personal que hemos arraigado este año y así ayudar un poco a que las personas también aprendan a desarrollar mayor bienestar, mayor calma mental y sobre todo mayor regulación de las emociones, que son en conjunto con los pensamientos, emociones y pensamientos son como realmente energías que finalmente si no las aprendemos a gobernar y simplemente como que las evadimos o tratamos de distraernos con otras cosas, van a estar siguiendo ahí. Entonces es muy importante eso. También otro fenómeno que se ha dado en Chile mucho, que lo he visto lamentablemente cada vez más en aumento, son las crisis de pánico. Hay muchas personas que sufren de crisis de pánico y claro, como que se desesperan y gastan mucho dinero en hacerse exámenes por creyendo que tienen a lo mejor algún tumor en el cerebro o a veces algún problema al corazón y se hace electroencefalograma, se hacen escáner. A veces incluso hay doctores que son como un poco éticos y les piden SPEC, que es un examen carísimo que sale creo que como 2 millones el puro examen. Y lamentablemente son finalmente un problema psicológico, que son crisis de pánico, que es una, en el fondo, una sobrereacción del sistema nervioso y el sistema de alerta frente a estímulos que no son, digamos, amenazantes, pero que las personas orgánicamente los consideran como amenazantes. Entonces, es súper importante también la psicología de la salud y la medicina de la salud, es decir, cómo promover el bienestar, que es, yo creo, el enfoque que debiéramos tener tanto en psicología como en medicina y como en todo lo que es profesionales de la salud, que es cómo promovemos el bienestar y cómo logramos que desde los propios recursos de la persona y de las herramientas que pueda adquirir, pueda tener un bienestar y así prevenir y no caer en crisis de pánico, no caer en trastornos ansiosos y no caer sobre todo también en las consecuencias fisiológicas que eso tiene, porque ese también es el problema, que los trastornos de ansiedad parecen muchas veces muy físicos, pero la verdad es que son psicológicos, pero tienen muchas repercusiones fisiológicas como problemas al colon, dolores de cabeza, bruxismo. Ya de hecho el próximo programa, Gonzalito, vamos a tener también una gran invitada, una amiga odontóloga, que ella es brasilera y ella nos va, vive en Chile ya hace harto años, y ella nos va a entregar también herramientas sobre
¿Cómo ha afectado la ansiedad en los dientes? La ansiedad en el bruxismo, la ansiedad en los dientes. ¿Qué partes se empiezan como a caer o a perder primero con esto? Entonces, ojo, la ansiedad y el estrés yo diría que es fácil la pandemia del siglo XXI y tenemos que adquirir herramientas para poder manejarlas y poder controlarlas antes de que se manifieste en una enfermedad fisiológica, porque ahí ya la cantidad de plata, la cantidad de tiempo, la cantidad de recursos que vas a tener que invertir en eso va a ser mucho mayor. Entonces, hay varias herramientas que hoy día les vamos a mostrar y dentro de esas herramientas hay tres, yo diría que son muy buenas, pero las tres requieren salir de lo inmediatista, salir de querer que las cosas sean al tiro ya y que funcionen al tiro ya. Es como lo que decía la astróloga Juliana cuando estuvo hace unos tres semanas atrás. Saluda a la Julianita. Ella nos dijo algo así, que el chileno por lo general es muy ansioso, lo queremos todo rápido, sí. Y somos muy toscos para pedir las cosas. Exacto, entonces, claro, y ella como venezolana también puede hacer como ese cambio paradigmático sociocultural. Entonces, claro, ahí Gonzalito, efectivamente el chileno tiene mucha ansiedad. De hecho, las mujeres se quejan mucho de la habilidad de conquistar el chileno, que es demasiado como... Es verdad. Encima, así es como verdad. Muy desesperado. Y al final pierde como la gracia, pierde como el cortejo precisamente porque es muy, muy ansioso. Entonces la ansiedad es algo como transversal, afecta los ámbitos amorosos, los ámbitos de romanticismo o cortejo, el ámbito laboral, ¿para qué decir? Hay mucha gente que si se parara tuviera una pausa de tranquilidad y pudiera como pensar un poco más cómo hacer las cosas y se concentrara mejor y haría, por ejemplo, una práctica breve de mindfulness o de atención a la respiración, solamente un par de minutos podría centrar un poco más los pensamientos y concentrarse mejor. Entonces son varias cosas, pero todas estas cosas requieren práctica y requieren un poco de entrenamiento, requieren un esfuerzo, pero sin esfuerzo, es decir, esforzarse un poquito en practicarlo, pero después ya no es un esfuerzo, sino que ya es solamente una costumbre. Es como cuando tú, no sé, te abrochas los zapatos, ya no es como algo así tan, digamos, que tienes que pensar en hacerlo, sino que ya tú lo empiezas a acostumbrar. Y este entrenamiento se puede desarrollar con varias disciplinas. Hay disciplinas que son muy buenas, pero todas las disciplinas tienen que ser también amables, tienen que ser no desde el castigo, el juicio, la dureza, la autocrítica, sino que siempre desde ser amable con uno mismo y, como yo lo he explicado en algunos programas, tratar de tener una disciplina que no sea así con una, digamos, meta súper alta, así como súper rápida y muy alta, sino que ir avanzando un poco, descansar, avanzar otro poco, descansar, avanzar otro poco, descansar, parar incluso y seguir avanzando. Esa forma de escalar y de querer lograr algo como lo que sea, puede ser bajar de peso, puede ser aprender a tener una disciplina de desarrollar el yoga dentro de tus prácticas o la práctica de mindfulness, este tipo de meditación más terapéutica o cambiar tu hábito alimenticio o incluso, no sé, cambiar tus patrones de cómo has elegido o estado en pareja o cómo trabajas, requiere práctica y una constancia también en eso. Entonces, dentro de lo que es la disciplina amable, podemos llegar a lograr cosas y desde ahí entonces vamos bajando un poco la ansiedad. Hoy día en la mañana tempranito estaba con un paciente que a mí me encanta porque es brillante, un cabro de 18 años, muy inteligente. Y él como que solito iba dándose cuenta que es como que muchas veces uno piensa como, el cerebro piensa como de forma negativa, piensa como lo peor, está como centrado en el riesgo y no se centra como en lo bueno que puede haber y en lo bueno que puede ser. Y como que eso genera también ansiedad, los pensamientos como también negativos, las generalizaciones, las catastrofizaciones, todo eso. Y también es muy importante aprender a manejar estos pensamientos y a manejar estas energías para cambiarlas hacia una mentalidad más racional. No tanto positiva, si a veces lo positivo incluso no se puede, pero sí a una forma más racional que te dé como la alternativa y el camino para poder resolver una situación o algo. Entonces eso es bien importante, lo que es la reformulación y el cambio de pensamientos a través de la razón. Y por otro lado, a través de ser amable con uno mismo y amable con los demás. Porque también tienes que ser amable contigo mismo si quieres también bajar los niveles de autocrítica y los niveles de ansiedad. Entonces, estamos en un ambiente en Chile todavía, que a pesar de que ya han pasado casi 2 meses después del 18 de octubre,
donde tuvimos este inicio de esta crisis social. Yo creo que, no sé si tú estás de acuerdo, Gonzalo, creo que las cosas están de a poco como calmándose un poco, por lo menos los comentarios que hace la gente en Facebook, creo que ya nos están peleando todos con todos. Creo que está como volviendo o como estabilizándose un poco las cosas, pero todavía falta, y falta solamente, no solamente como aquietar y tranquilizar como un poco la irracionalidad o la animosidad o la violencia, sino que también cómo crecemos de esta experiencia, de esta crisis, y cómo vamos más allá a una sociedad mejor y aprender a no cometer los mismos errores del pasado en términos de violencia, en términos de polarizarnos, no es que tú eres esto, no es que yo soy esto otro, no es que tú eres, no sé, rojo, yo soy Hay azul. dos cosas que yo te encuentro. Eso. Hay una cosa que te encuentro razón y en otra no tanta. Dale. ¿Está más tranquila la situación a nivel país? Sí, eso te lo concedo, porque no ha habido tanta violencia, no ha habido tantos desmanes como hace unos 30, 40 días, más o menos. Claro. Pero hay una polarización potente, sí. Eso. Eso hasta el día de hoy, Claro. sí. Y es muy notorio, sobre todo en las redes sociales. Por eso te digo, o sea, por eso te digo que tenemos que tratar de bajar esa polarización, ¿cachai? Ir más al centro. De esto, como lo hablamos con el Benjamín, ¿te acordáis? Exactamente. Con el Benjamín Faivovich. Que él está como metido también digamos, en el gobierno y en varios temas. Y claro, hay que ir como más al centro. Hay que bajar estas polarizaciones porque las polarizaciones nos dividen. Y finalmente, un poquito, si uno es un poquito más observador, también puede observar que en parte el juego es dividirnos también, ¿cachai? Exactamente. Dicen, divide y gobernarás. Entonces, ahí ojo con eso también. Entonces, es muy importante la razón. Y sobre todo la compasión o la bondad, para desde ahí razonar y ir a un plano más equilibrado y no tan polarizado precisamente. Así que, bueno, ¿y cómo uno logra razonar? Porque uno dice, claro, es re fácil como decir, oye, pero razona en estado de calma. Rosemary Paine, una psicóloga chilena muy buena de los años 80, que ella ya había cachado el mote, había como aprendido, había desarrollado este estudio neurocientífico. Ella estableció, hizo un estudio, creo que a 40, no me acuerdo si a 40 o 50 personas, pacientes de ella y pacientes de hospital donde ella trabajó. Y ella simplemente hizo como ejercicios de racionalidad, donde a un grupo le hizo hacer ejercicios de racionalidad cognitiva estando acelerados y a otros estando tranquilos, ¿Y estando cómo le fue en ese en estado experimento? de calma. Y le hizo un ejercicio de relajación súper básico, o sea, ni siquiera que mindfulness, meditación, yoga, nada. Le hizo un ejercicio que era una cuestión que se usaba en los años 80 en la psicología, muy. Yo lo encontraba medio, más que relajante, medio estresante, pero se llamaba el ejercicio de relajación de Jacobson, que es que como ¿Ya? que tú tensas los músculos, ¿cachai? Y después como que los sueltas, ¿cachai? Y eso como que se supone que relajaba. Y bueno, un poquito de sentir la respiración y qué sé yo. Y bueno, a partir de ese estudio se empezaron a generar más estudios en Chile. De hecho, yo participé en uno de ellos. Que efectivamente la racionalidad y la capacidad de resolver las cosas aparece más desde la calma, desde los estados de calma que desde los estados de aceleramiento. Entonces, si tú quieres resolver algo en tu vida, no lo puedes hacer desde la ansiedad, la desesperación, el aceleramiento, porque Tiene que ser probablemente. siempre calmado, relajado, Exacto. tranquilo. Exacto. Porque Wow. si no, las decisiones que tomas pueden ser muy malas. De hecho, por ejemplo, me ha pasado también con algunas pacientes que a veces sufren como dependencia emocional, o sea, como que no pueden estar como solas, ¿cachai? Así como que tienen que estar en pareja. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que como que desde la desesperación de salir como de una relación tóxica, por ejemplo, o desde el aceleramiento de querer salir de una relación tóxica, se meten con otro peor. Oye, ¿Cachai? Y es súper frecuente. eso lo conversábamos el día de ayer en la interna, pero ¿por Mira. qué en estos momentos a nivel país se ha ido agravando eso, que en la parte afectiva, como que no buscamos el detalle, no buscamos la parte más romántica, más calmada, más posada, sino que buscamos todo lo contrario, lo extremo, lo más vehemente, lo más rápido, lo más intenso, pero sin una medición respectiva? Exacto, queremos, a veces los hombres quieren como sexo al tiro, las mujeres quieren como una relación estable al tiro, Sí. y ninguno de los dos se encarga de evaluar. ¿Esto realmente es lo que quiero? ¿Esto realmente es lo que me hace bien? ¿O me estoy idealizando? Estoy como
pintando, maquillando a alguien que en realidad tiene así un lunar peludo en la mejilla. Es como, es una metáfora obviamente para decir que a veces hay personas que tienen cosas bien feitas, como, no sé, narcisismo, dependencia, necesidades de control. Y no nos preocupamos de evaluar eso, po. Incluso para los dos lados, porque incluso, por ejemplo, para el hombre ya, que quiere tener como sexo, ¿cachai? Ya, y tiene sexo, ¿cachai? Pero la mina, no sé, pues era, por ejemplo, súper loca, por decirte algo, y el gallo después se lleva tremendos problemas. Incluso puede ser de por vida, ¿cachai? Yo creo que claro, hay muchos que me están entendiendo, pueden entender de qué hablo. Y también una mujer que, pucha, busca quizás una relación estable y el gallo ya le da la relación estable, pero porque el gallo es tremendo narcisista y tremendo controlador, ¿cachai? Y le da la relación estable que a lo mejor ya tiene con dos más, ¿cachai? Exactamente. Y la mina después lo pasa pésimo y sufre mucho. ¿Y por qué? Los dos perlas, ¿por qué caen en eso? Por la ansiedad. Por hacer las cosas no desde la calma, no desde la reflexión, no desde el paso a paso, sino que al tiro. Quiero una relación estable al tiro. Hay gente que incluso se conoce por Tinder y se casa. ¿Cachai? Y después tremendos problemas, pu, ¿cachai? ¿Tú sabías, por ejemplo, aportando un datito? Ajá. Un músico de Motley Crue, el baterista Tommy Lee, conoció a Pamela Anderson y a las 24 horas, como los papás hicieron eso, se casaron. Claro, claro. Y pasó claro. Todo lo que todos ya sabemos. Claro, obviamente eran otros tiempos, hace 30, 40 años atrás, pero claro, eso fue netamente un tema ansioso. Pero, impulsivo. Claro. Impulsivo, po. Yo creo que ese otro tema, Gonzalito, la impulsividad. Bueno, Tommy Lee, po, o sea, claro. Tú cacháis la película, fue verdad, pues el manager tenía que amarrarlo con una esposa a la cama. Le ponía una esposa a la cama para que no siguiera carreteando. Oye, mi estimado Jorgito, tenemos posteos de la gente. Ya, po, vamos leyendo, súper. Ahí están. Fabián Pablo Barriento, hola, bendiciones. Eso es obvio, que tienen que tomar las decisiones de la calma. En la calma y el equilibrio se encuentran las mejores decisiones y te llevan a un mejor comportamiento y etcétera. Exacto, Fabián Pablo. Las decisiones se toman desde la calma. Y bueno, sabéis que no es tan obvio, porque si no fuera tan obvio, no estaríamos los psicólogos arreglando los embarrás que se mandan muchas personas en la vida, ¿cachai? Entonces fuera tan obvio, ojalá fuera obvio. Pero no es tan obvio, porque también influye muchas veces la atracción sexual en estos temas. Pero yo tengo una consulta al respecto, ya que estabas hablando de la crisis de ansiedad, de la depresión, de la impulsividad. ¿Por qué hasta el día de hoy a nivel nacional eso sigue siendo mal visto? La ansiedad, la depresión... ¿Cómo mal visto? A ver, explícame. Que por ejemplo, si tú conoces a alguien que tiene esos síntomas, inconscientemente tú te alejas. Ah, ya. Bueno, yo creo que hay algo que es como muy cruel por parte de la sociedad, que es que no nos, como que estamos en una sociedad como competitiva y como perfeccionista, que en el fondo como que no queremos como el error, no queremos como lo malo, así como que no queremos a la amiga tóxica hablándonos cosas feas. Como que no queremos, no sé, el amigo depresivo, no. Como que nos hemos deshumanizado un poco, ¿cachai? Y claro, cuando alguien está con un problema, como que se transforma la persona en un problema. Y muchas veces las personas, en vez de ayudar, se alejan, ¿cachai? Y eso yo creo que es como un concepto de deshumanización y de cosificación del hombre que estamos teniendo hoy en día, donde se cosifica a la persona en una persona si es productiva, competitiva y útil o no. ¿Te fijáis? Y eso es parte, yo creo, que lo que también tenemos que ir cambiando, y que a lo mejor podemos aprovechar también esta crisis que tuvimos para ir cambiando, de mirarnos más a todos como uno, más como que personas que también tenemos momentos malos, momentos buenos, y no necesariamente ser como exitistas y que si estás bien me sirves y si no, entonces no me sirves. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque he conocido casos de gente que por tratar de ponerse en el lugar del otro, de poder comprender la situación que está viviendo, ay, que tú eres políticamente correcto y no quieres caerle mal a nadie. No, yo creo que eso va de cómo uno mire la realidad que está viviendo el otro, cómo tú la puedes comprender, cómo tú la puedes captar para poder entregar una mano. Hay otra gente, obviamente, que le da lo mismo, que solamente piensa solamente en ellos. Claro. Eso es totalmente normal. Pero a lo que voy yo, que el nivel de competitividad que tú comentas es tan, pero tan, tan, tan potente que la gente, sobre todo en Chile, y eso los índices lo demuestran claramente, estamos con un nivel de competitividad demasiado, demasiado alto, y que lamentablemente a muchas familias, a muchos amigos, a muchas parejas les ha traído consecuencias. Claro, y a familias y parejas, exactamente, porque también no tomamos la pareja hoy en día como acompañarse y como crecer juntos, sino que muchas veces se toma también, o se eligen, como desde el mejor prospecto.
¿Te fijáis? Exacto. Y a veces el mejor prospecto puede ser el peor. Eso es verdad. Porque hay mucha gente que ocupa muchas máscaras y si no sabes identificarlas, uff, difícil. Entonces, por eso mismo, por todo eso que estamos hablando, es súper importante desarrollar, por ejemplo, prácticas de bienestar. Dentro de las prácticas de bienestar que te van a ayudar a tener más calma y a tener mayor concentración, mayor capacidad reflexiva, mayor capacidad de tomar decisiones correctas en tu vida. Porque eso también es importante, que al tú manejar las emociones y desarrollar más calma, tomas decisiones más correctas. Entonces, eso también te va a llevar a como caminos de mayor plenitud que de sufrimiento. Y también cuando te toque sufrimiento, también poder estar con el sufrimiento y poder pasarlo, poder aceptarlo, pero también dejarlo ir. No aumentarlo ni incrementarlo. En eso que te refieres de las prácticas de bienestar, obviamente, y que de ahí lo van a explicar, el yoga tiene un Exacto. factor muy preponderante. Por supuesto. Yo creo que las prácticas de bienestar hay varias. Ya, yo diría que está, claro, el yoga, que hay varios tipos, está el yoga Ashtanga, el yoga Kundalini, hoy día vamos a hablar del yoga Kundalini con la Magdalena, está el Hatha Yoga, pero en general el yoga, bueno, el yoga es unión principalmente de ser, cuerpo, espíritu, energía, emociones, es unión, es sincronización, es unión, es flexibilidad también, es muchas cosas. Está también, por ejemplo, la práctica de mindfulness, de esta como manejo como de la meditación, pero como centrado más en la mente y en las emociones, como desde un punto de vista más terapéutico, más como sanador y a la vez de incrementar la parte reflexiva, encontrar respuestas también. Está la práctica del deporte, practicar deporte también es una práctica muy buena. La práctica de estudiar o leer. También una práctica de bienestar, el leer, el estudiar, el desarrollar tus capacidades cognitivas, tus conocimientos, tu sabiduría, también es una práctica. El practicar, tener relaciones saludables también, con amigos, con tu pareja, con las personas que te rodeas, también es una práctica. Hay distintas prácticas de bienestar. Yo diría que las prácticas de bienestar es algo que se promueve mucho desde la terapia. De tercera generación en psicología, promueve mucho el cambiar comportamientos, conductas, acciones hacia las prácticas de bienestar y con eso tú aliviar el malestar. No como aliviar el malestar solamente desde el desahogar, contener, comprender, explicar. Que eso hacía mucho la terapia de primera y segunda generación en psicología. La terapia de tercera generación se basa mucho en cambiar hábitos, cambiar prácticas e incrementar las prácticas del bienestar desde lo que la propia persona le gusta, sabe hacer o puede aprender a hacer. Entonces, desde ahí, claro, hay varias prácticas que podemos implementar y las prácticas del bienestar en conjunto con lo que se hace también en la medicina de tercera generación tiene que ver con potenciar lo bueno que puede hacer o tener el ser humano. Tiene que ver con potenciar lo bueno que puede tener o hacer el ser humano. Por ejemplo, en la terapia de tercera generación para el cáncer, en medicina, se ocupa la hormonoterapia. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la estimulación de hormonas que tú ya tienes y que se incrementan con las que tú vas como activando y aumentando, tú vayas precisamente desarrollando un mejor sistema inmune y tengas mejores defensas para que finalmente esas células, digamos, de inmunología de tu sistema inmune se coman las células cancerógenas, se coman las células del cáncer, ¿te fijáis? Y no solamente como cortar, sacar pedazos, que es mucho lo que hacía la medicina de primera y segunda generación. Si tú te ponías a pensar así, aunque suene súper feo, pero mucho la primera medicina es cortar, es sacarle pedacitos del cuerpo a la persona, el pedacito que estaba malo, y después que se sane y se recupere la persona. Pero no es potenciar el sistema inmunológico de la persona, no es cambiar los hábitos de la persona, no es cambiar las conductas de la persona. Entonces ahora estamos recién entrando en esa conciencia de que potenciando lo bueno que puede hacer o tener el ser humano es como realmente podemos sanar y mantener ese estado de salud. Porque, por ejemplo, una persona que tiene muy malos hábitos alimenticios, que no hace deporte, que no practica, por ejemplo, meditación o calma mental de alguna forma, ya, y sufre ansiedad y tiene un sobrepeso, no sé, una obesidad mórbida, por ejemplo, ya, tú le puedes sacar a lo mejor, por ejemplo, una hernia,
¿cachai? Pero si la persona no cambia sus hábitos, va a volver a tener otra hernia. Y ahí se produce como un poco un tema antiético en la medicina, que es como, entonces, claro, el negocio es como cortar pedacitos y después hay otro pedacito que cortar y lo sacamos. Pero no es cambiar la vida de la persona, no es cambiar cómo vive la persona y cómo promueve y tiene prácticas de bienestar la persona. Yo lo viví y tú lo sabes. Exacto. Perdón que sea autorreferente, pero yo soy el mejor ejemplo. O sea, Y muchas personas. Que radicalmente tienes que cambiar tu estilo de vida porque la ansiedad te come tanto internamente que tienes que buscar alternativas para poder saciarla. Una de ellas puede ser la comida, otra de ellas puede ser el alcohol, otro puede ser las drogas, otro puede ser el cigarrillo. Y eso te trae consecuencias a la larga. Exacto. Y esos son cambios de conductas, de hábitos, de pensamientos, de emociones. No solamente que te corten el pedacito en una cirugía. Y eso entonces es potente, ¿te fijáis? Y otras formas, claro, de saciar esa ansiedad también son las relaciones tóxicas. O ser adicto al sexo. O ludopatía. La ludopatía. ¿Cuántas abuelitas están ahí en las cajas? Sí, en esas cajas que están en los almacenes que juegas por 100 pesos. Horrible, horrible, imagínate. ¿Cuántas personas, no sé, también el cigarro? ¿O son trabajólicas? Fíjate, no solamente hay personas que caen en droga o alcohol o relaciones tóxicas o ludopatía o qué sé yo, cigarro, sino que también hay personas que caen en trabajar mucho, en ser trabajólicas, como en no salir de un círculo vicioso desde ese punto de vista. Así que bueno, hemos hablado un poco en esta primera etapa de la problematización. Claramente, la psicoterapia tercera generación, la cual yo realizo, es una excelente herramienta para encontrar como de raíz las problemáticas que hay, los aspectos traumáticos, tus miedos, y poder sacarlos y depurarlos y cambiarlos hacia estados del ser, más desde la seguridad, la confianza, y potenciando tus experiencias de logro y tus experiencias cumbre, tus fortalezas, cambiar tus hábitos y desarrollar sobre todo calma mental para encontrar esas respuestas a través de la flexibilidad, otros aspectos como la complementarse con la práctica de mindfulness, etcétera. Y bueno, ojalá que también la medicina siguiera, sobre todo yo veo mucho en los doctores más jóvenes que se están como uniendo a esto de la tercera generación y de cómo promover el cambio en la persona, no solamente cortar después tejido orgánico, ¿ya? Y o quemar, que es lo que se hace con quimioterapia, por ejemplo, ¿cachai? O con radioterapia, o con otros procesos que son como literalmente quemar una zona importante de tejidos, pero que claro, digamos, quema o va eliminando el cáncer, pero también va matando un montón de otras partes de tu cuerpo, que después recuperarse de eso es dificilísimo y es muy duro. Así. Pero sabes que me quedo lo que había comentado Álvaro Jaque de círculos hace un par de semanas. Oye, atrás. Estamos haciendo un no, es que es verdad, es sí, que es verdad. Sí. Él señalaba que las empresas se tienen que trabajar eso para motivar más al trabajador. Ay, no me recuerdo el invitado de la risoterapia. El Daniel Barros. Sí. Hay que reír, hay que hacer a la gente reír, que se alegre, que sea más espontánea. Exacto. O sea, todo lo que estamos entrelazando lo hemos hablado dentro de los invitados que hemos traído y todo es un conjunto. Es un conjunto de prácticas de bienestar. Yo lo resumiría así. Exactamente. Un conjunto de prácticas de bienestar, porque la risoterapia también. El mejorar la calidad de la vida de las personas en el trabajo también. Entonces, en las prácticas de bienestar y el potenciar lo bueno que tiene el ser humano ya en sí, en su genética, en su experiencia de vida, en sus valores, en sus experiencias de resiliencia, donde han salido adelante de cosas difíciles, rescatando lo bueno que ya tiene y lo que puede hacer, es decir, lo que puede aprender, las prácticas de bienestar que puede tener, es como precisamente vamos a hacer un cambio en esta sociedad desde un punto de vista real, eficiente y concreto. Y bueno, vamos a... Ya hemos hablado un poco de la problematización. Muy bonito lo que ha hecho hoy día Gonzalo, de hacer como un recuento de todos los aportes de los invitados, ¿eh? Así que va a ser bonito, yo creo, que repetir este programa, porque... Gracias. Nombraste a la Juliana, a la Alba, es que todo se entrelaza. Daniel, todo lo que tú comentas y todo lo que han dicho los muchachos. Y bueno, ahora que en este bloque que viene vamos a tener Magdalena, creo que va a pasar eso. Exactamente lo mismo. Vamos a entrelazar todo. Exacto. Y eso. Así que sigan sintonizando en este programa a través de las redes sociales de Tu Zona X.
y nos vamos a ir a un break de cortito, 2 minutitos. Vamos a estar con Magdalena y vamos a ir entonces a estas prácticas de bienestar desde la meditación, la sonoterapia, estos sonidos maravillosos, hermosos, estas vibraciones positivas y también desde la práctica del mindfulness. Así que nos vemos en 2 minutos, no se vayan y hagan sus preguntas, que estén bien. Bueno, queridos amigos, estamos acá, vuelta en el segundo bloque y quiero presentarles a una gran invitada que con su bondad, su amabilidad, quiso estar presente en este programa. Bienvenida Magdalena Gallardo, ¿cómo estás? Instructora de yoga y sonoterapeuta. Bienvenida Magdalena. Muchas gracias, Jorge.
Gracias también a Gonzalo por estar acá. Quiero antes que nada felicitarlos porque lo que están haciendo es maravilloso, de poder expandir todas estas terapias, difundirlas, porque yo creo que realmente ahora más que nunca se necesita que la gente tenga acceso a esta información. De todas maneras. Estos movimientos vienen sucediendo hace rato, esta información se viene empezando a gestar hace mucho tiempo, pero cada vez el proceso es más acelerado. Cada vez las personas están más necesitan más de esto, porque también hay un cambio de conciencia. Exacto. Entonces, con este cambio de conciencia que está ocurriendo, que desde nuestros padres hasta nuestra generación y las generaciones que nos siguen, es un salto gigante. O sea, mientras más conscientes nos ponemos, más necesitamos conectar con nosotros y con estas terapias alternativas que ya no son tan alternativas, ya son... Son parte de nuestro bienestar. Oye, Magdalena, de verdad que te estoy muy de acuerdo. Y bueno, gracias por las felicitaciones. De verdad que, claro, se necesitan estos espacios y necesitamos, ojalá, que estos espacios lleguen a más personas. Y cuéntanos un poco cuáles son las prácticas de bienestar con las que tú ayudas a las personas. Porque yo te encontré por Instagram, encontré una persona, primero que nada, consecuente, que me transmitías claridad y me transmitías verdad en lo que tú hacías con las personas. Cuéntale a los televidentes qué es lo que tú haces, qué es lo que tú quieres desarrollar, cuáles son tus prácticas, etc. Mira, llevo más o menos como 6 años trabajando en cuando hice mi instructorado de yoga kundalini. Primero hice el diplomado de sonoterapia. Perfecto. Tuve un año aprendiendo las técnicas del sonido. Mira, como terapia. Ya, un año. Un año. O sea, no es cualquier cosa. No. No es así un par de... No es un taller donde tú dices después que eres sonoterapeuta. Claro, y te dan el cartón en 2 horas. No, un año de estudio. Un año trabajando, y además vengo de familia de músicos, entonces para mí la música siempre había sido súper sanadora, y en el fondo lo que hizo este diplomado fue darme la razón. Al final era como decirme, oye, sí, la música o los sonidos son súper sanadores. Exacto, exacto. Y luego hice el instructorado de yoga kundalini, que es un yoga más orientado a la meditación, como es el yoga original. Claro. En el occidente pasa mucho que el yoga un poco se desvirtuó y se volvió un mucho más enfocado en el cuerpo físico. Sí. Pero en realidad el origen del yoga es trabajar la mente, es trabajar la meditación. Por supuesto. Través de las posturas también, o sea, a través del cuerpo físico. Pero el objetivo siempre es la meditación. Y el yoga kundalini es un yoga donde se trabaja principalmente con la meditación, también con posturas, pero son posturas sostenidas, que no son posturas complicadas, sino que son posturas sostenidas que trabajas la mente al tener estas posturas. Y además es un yoga muy musical, porque se utilizan mucho mantras, se utilizan también sonido. ¡Qué bonito! Entonces logramos ahí, en estas dos técnicas que aprendí en años consecutivos, logré hacer una mezcla maravillosa. Qué lindo. De donde nacieron estas sesiones que armo semanalmente. Todos los domingos me junto con un grupo de personas a meditar en un parque, donde mezclamos estas dos técnicas, donde utilizamos el yoga... Primero meditaciones del yoga kundalini, posturas muy, muy simples, y luego pasamos a la relajación profunda con sonido. Y también utilizamos mantras. Mira qué lindo. O sea, qué bonita la integración de sonidos, músicas, con los mantras, con los cantos. Y por otro lado también esto de la postura... ¿cuál es la palabra? Sostenida. La postura sostenida, porque también, y por lo que yo he estudiado por mi lado... También la postura sostenida y el equilibrar el cuerpo también genera un equilibrio mental, ¿no? Así es. De hecho, tú puedes trabajar también, después tienes muchas formas de trabajar tu mente. Que trabajes desde el cuerpo físico no está mal, o sea, los yogas que están enfocados en el cuerpo físico igual van a dar resultados al final. Yeah. El tema es que siempre tienes que tener presente que tú eres, como hablabas anteriormente, que eres un ser completo y que tienes todos estos aspectos. Tienes la mente, tienes el cuerpo físico, tienes muchos campos electromagnéticos alrededor de tu cuerpo, tienes muchos cuerpos, no solo tu cuerpo físico, están los chakras, está tu campo electromagnético, está tu campo sutil. Todos esos se ven afectados con tus pensamientos, con lo que va pasando en el día a día, con las energías de afuera hacia adentro. En el sonido se llama eso resonancia.
Ajá. Cuando tú escuchas un sonido, por ejemplo, como el cuenco, eso es una vibración, ajá, que está emitiendo una vibración que nosotros no vemos, pero sí escuchamos. Eso a nuestro cuerpo que también tiene vibraciones, se contagia hacia nuestro cuerpo. Yo le digo contagia en palabras simples para explicarlo un poquito mejor. Se contagia esa vibración. Ajá. Y cambias la frecuencia de tu cuerpo a través de eso. Perfecto. De tus emociones, de tus pensamientos, porque tus pensamientos también son una frecuencia, tus, exacto, emociones también son una frecuencia. Incluso las cosas que no vemos también hay frecuencias. Constantemente ahí que estamos expuestos, sentimientos de otras personas que también son una frecuencia y también por resonancia tú puedes ser afectado por eso. ¿Y en base al sonido tú puedes llegar a esa resonancia? Aunque sí, el sonido funciona con la resonancia. Me refiero a esos lugares que tú no puedes llegar. Sí. De hecho, el sonido cambia específicamente, ocurre un fenómeno súper... Como para introducir, en el yoga hablamos de las tres mentes. Una es la mente positiva, la otra es la mente negativa y la otra es la mente neutral. Ninguna de... No, porque sea negativa no significa que sea mala. Es nuestra mente protectora, es la mente que analiza, es la mente que desde el miedo te dice cuándo hacer o no las cosas, resguardarse un poco. Y la otra es la mente positiva, que es la que te hace actuar. El ejemplo súper claro es cuando vas a cruzar una calle, dices, si cruzas y viene un auto, si no analizaste, obviamente te van a atropellar. Claro. Y esa es la mente positiva, la que, claro, te hace actuar. En cambio, la mente negativa es la que te dice, ¿hay un auto o no hay un auto? Analiza. Entonces, la mente neutral lo que hace es utilizar adecuadamente estas dos mentes. Ya. Yeah. Perfecto. Y esa es la que logramos a través de la meditación, de todas estas prácticas que tú habías estado hablando. Y con el sonido, lo que hace es, específicamente con las ondas bineurales, es que tu mente entre muy rápido a estos estados meditativos. O sea que no puedas estar, ni siquiera, a veces son minutos en que tú entras a la mente meditativa, a la mente neutral. Porque en el yoga tú puedes pasar horas, en la meditación puedes pasar horas, en que tú estás tratando de entrar a la mente meditativa y te cuesta mucho, sobre todo para las personas que son muy para afuera, les cuesta mucho entrar a la mente meditativa. En cambio, con el sonido, específicamente con las ondas bineurales, te hace entrar muy rápido en este estado. Entonces, en ese sentido, es perfecto. Es una buena ayuda para, claro, para entrar en esa como vibración de esta mente neutral o en mente meditativa, y que yo no sé si tú estás de acuerdo o tiene que ver, o no sé, pero también de entrar en esta conciencia sutil. Que por ejemplo en el budismo se habla que esta conciencia sutil es la que finalmente te conecta con tu ser y con ese ser que está más allá incluso de este cuerpo físico, y es el que precisamente guarda una información que incluso no está ni siquiera en el cerebro, que es muy bonito eso. Que a mí me gusta mucho hacer a veces el cruce entre la ciencia contemplativa, que tiene una parte neurocientífica muy potente, con el budismo. Yo de hecho practico, hago prácticas budistas, voy a centro y todo eso, y es muy bonito eso de la conciencia sutil. ¿Tiene que ver un poco eso de la mente neutral con la conciencia sutil? Sí, de todas maneras. Bueno, a pesar de que son distintas corrientes, la budista o desde el yoga, dependiendo, hay muchas corrientes que tú puedes elegir, pero finalmente, claro, el objetivo es el mismo. Claro. Y es lograr identificarte como tú, un ser espiritual, exacto, que viene a vivir una experiencia humana. Exacto. Nosotros hablamos, por ejemplo, de conectar, cuando hablas de esos estados sutiles, hablamos de conectar con el alma. Okay. Eso obviamente ocurre desde la mente neutral. Cuando tú estás en este estado de la mente neutral, eso te permite acceder a tu alma también y poder escuchar lo que viene tu alma a decirte, porque tú tienes un propósito de alma también cuando vienes a esta vida. También se habla del karma, de muchas cosas que tú vienes a aprender. Claro. Y que poder acceder a esa información es solamente en este estado, en el estado meditativo. Exacto, y eso es precisamente muy, muy bonito y muy potente, porque para poder desarrollar estas respuestas y estas reflexiones, o estas respuestas como desde el alma o desde el ser, encontrando incluso a veces respuestas para tu existencia, o por qué sucedió esto durante mi existencia, y cómo puedo enfrentarlo, y cómo puedo vivirlo, cómo puedo aceptarlo o soltarlo, tienes que desarrollar la calma mental, que es como yo diría el paso para acceder a esta mente meditativa. Entonces yo creo que si la sonoterapia, a través de estas frecuencias y vibraciones, la meditación y otras prácticas como el mindfulness, e incluso a veces como también la psicoterapia también, cuando hace su trabajo mucho como en a veces como limpiar a veces también, cierto, mucho ruido que hay en el ego, o mucho como perturbación a veces,
podemos entrar en un ser que yo personalmente considero que nosotros nacemos buenos. Nosotros nacemos bondadosos, los niños son súper bondadosos, los niños se pelean y se arreglan en 3 segundos. Entonces yo creo que es algo que está inherente al ser humano, este ser espiritual que está en esta experiencia humana, y que la invitación es a poder acceder a esto y a que no se nos olvide que está siempre ahí, sí. Que podemos contactarlo. Sí, de todas maneras. De hecho, un poco relacionándolo con lo que hablabas al principio de la polarización, tiene que ver también con eso. Cuando nosotros estamos, esta polarización que existe también está dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros llegamos a equilibrar esta polarización, empezamos a que todo es como esta esencia del niño, que es mucho más simple y la vida es más simple. Sí. No todo te cuesta, empiezas a tener una actitud diferente ante la vida, una mirada desde la abundancia, no desde la escasez. Desde lo que falta. Y también a dejar de identificarte con las cosas que van pasando. Por ejemplo, cuando una persona reacciona mal o violentamente frente a una situación que le pasó, específicamente ahora de todo lo que está pasando, esta persona, de repente tú tiendes a sentir que esa persona lo hizo como de a modo personal contigo. Y no es así. Tú tienes que entender que ese es un ser individual aparte de ti y que nunca va a ser algo a propósito, nunca va a ser para hacerte daño a ti. Y siempre va, y todo va a cambiar, depende cómo tú lo tomes. Oye, Magdalena, y en ese caso, con la técnica de yoga que estás comentando, ¿cómo puedes entrar en una persona que tiene una coraza muy profunda y no muestra su real ser? Buena pregunta. Es que eso siempre va a depender de la persona. Hay gente que tiene capacidades de ver mucho más sutilmente a otros, atravesarlos con la mirada y interpretarlos y de alguna forma acceder a esa información. Pero si mientras la otra persona no está dispuesta y está con esta coraza y está cerrada, siempre va a ser complicado. O sea, nosotros en la vida tampoco podemos ir tratando de entrar en la vida de los demás. ¿Por qué te lo pregunto? Como tú habías dicho que la resonancia entra en partes que tú no puedes, ni siquiera tú sabes de tu ser, sí. ¿Cómo hacerlo en este caso? Lo que pasa es que la resonancia, como afecta a niveles mucho más sutiles, va a entrar igual. O sea, los sonidos más que la resonancia. Tú vas a resonar en todos los ámbitos. Lo que pasa es que desde un punto de vista más racional, porque cuando hablamos de los sonidos, cómo afectan a niveles muy sutiles. Si nosotros nos enfocamos como entender en esas personas que tienen barreras como más a nivel, ¿cómo se podría decir en la psicología? Como más bloqueos de ego, personalidad, que es más racional, probablemente desde lo racional nunca vas a entender. Nosotros también en el yoga hablamos de las relaciones auténticas. Cuando tú te conectas con otro ser desde las relaciones auténticas es cuando tú conectas de alma a alma. ¿Qué significa eso? Que no juzgas. No hay tolerancia, aceptas a la persona como es, entiendes la unicidad, entiendes que el otro también eres tú. Imagínate cuando habla que tú eres una gotita, yo soy una gotita y el universo es el mar. Exacto. O sea, todos somos parte de este universo y todos, cada uno, somos una gotita de ese universo. Entonces, eso significa la unicidad. Cuando tú entiendes eso, empieza a desaparecer la polarización, empieza, independiente de que todas las personas tengan pensamientos diferentes, te empiezas a dar cuenta que ese es su ego, su personalidad. Exacto. Mira qué buen dato fue lo que acaba de dar Magdalena en este caso. Todos somos gotitas y todos tenemos que hacer que el mar crezca. Sí, claro. O sea, qué buena analogía. Reconocer que todos somos parte de este mar. Exacto. O sea, como que una vez que entramos al mar, no hay una diferencia. Por eso también en la meditación se habla de la expansión. O sea, tú como que te expandes y eliminas la división física que hay entre uno y otro. Sí, reconoces, de hecho, que todos somos energía. Sí, exacto. Muy, muy bueno lo que dices, Mane. Y lo otro que es importante también es que dentro de esta unicidad también una forma también a veces para derrumbar los egos, fíjate, a veces también puede ser la razón, pero una razón bondadosa, que es como decir, ¿para qué pelearte? ¿O para qué peleas? O como, ¿te ha servido pelear? Me he dado cuenta que he estado la mayor parte de los días enojado o enojada. ¿Te ha servido? ¿Ha sido bueno para ti? Y ahí tú empiezas como a ayudar a que el otro razone y ahí empieza como, no, en realidad no me gusta estar enojado todo el día, no me gusta estar, no, pero es que ella, no sé qué, me hacen enojar, qué sé yo, la cuestión. Y tú le vuelves como, pero ¿te ha servido enojarte? ¿Te ha servido pelearte? ¿Te ha llevado a algún buen lugar? Y desde ahí entonces aparece como también la racionalidad bondadosa, que es un concepto también muy bonito que tiene que ver con esto de que podemos razonar,
pero no desde el ego, sino que desde lo que te hace bien o lo que nos hace bien. La conexión con el alma. La conexión con el alma. Y eso, ¿sabes qué? Yo creo que se puede desarrollar de muchas formas y hay muchos planos. La cosa es, a veces incluso se puede doblegar esa resistencia o ese ego de no querer entrar en conectarse con el alma. Pero hay casos donde a veces ya la mente está tan perturbada o hay tanto daño sin sanar que, claro, cuesta más tiempo, y ahí obviamente hay otras instancias como la terapia psicológica o como incluso la espiritualidad en un plano más paso a paso. Así que, bueno, un punto, estamos hablando del yoga kundalini, me pareció súper interesante esto de la integración de sonidos, mantras, unión y la meditación, y entender la meditación como el punto central en el yoga y no la parte tan como que sea incluso como un poquito desvirtuado acá en Chile, que es como el perfeccionismo por el culto al físico, que es como que ya hay gente, yo diría, en algunos casos del yoga que son medio ortoréxicos ya, o sea, como que están mucho en el perfeccionismo de qué comer y el mejor físico, y no están centrados como en la parte espiritual muchas veces. No sé cómo has visto tú eso a veces en Chile. Sí, he visto que ha conectado mucho, pero yo creo que también es porque es nuestra cultura, sí, nuestra cultura en el occidente es mucho más hacia lo físico, ¿no? Más hacia a lo material, no como originalmente se crea en el oriente. Al final es donde tú tienes que... El cuerpo físico, al Ajá. final, lo que hace igual es vas a trabajar hacia adentro. Claro, claro. El tema es, si es que tú pierdes ese objetivo en algún momento, tienes que entender que también estás trabajando eso. Si lo pierdes en objetivo, pierde el sentido del yoga al final. Claro. Entonces, claro. Es súper importante tenerlo siempre presente y bueno, obviamente, por eso estas técnicas se han ido acomodando. Lo que pasó con el yoga kundalini fue que el yoga kundalini propiamente tal no existe en la India. Okay. A pesar de que lo inventó un indio que lo trajo al occidente. Él lo acomodó la técnica. Perfecto. Para la cultura occidental. Eso es muy bueno. Para que tú pudieses entender desde tu propia cultura. Claro. Cómo acceder a este elemento que hablamos del alma, de la mente. Perfecto. Y cuéntanos un poquito, cuéntanos un poquito con respecto a la sonoterapia. Cuéntanos un poco qué es lo que haces con la sonoterapia, qué es lo que te gusta hacer, cuáles son como las herramientas que más has desarrollado. Bueno, la sonoterapia tú puedes utilizar variados tipos de instrumentos. Como les comentaba al principio, funciona a través de este fenómeno físico que es la resonancia. Ajá. Todo está en constante vibración. Nuestro cuerpo tiene distintas vibraciones, los sonidos son una vibración, los colores también son una vibración. La mesa en la que ustedes estamos aquí apoyados también está vibrando. Ajá. En una vibración, es todo en vibraciones distintas. Entonces tú emites, por ejemplo, con el cuenco de cuarzo, por ejemplo. Ya, a ver, escuchemos. El cuenco, este es 99% cuarzo. Ok. 99, algo por ciento cuarzo. Es polvo de cuarzo. Cierra tus ojos. Distintas frecuencias cada uno. Frecuencias también, la música, la frecuencia también te da la nota. Exacto. Por ejemplo, una frecuencia medida en 440 vibraciones por segundo es un la. Es un la. Entonces cada una de estas tiene sus notas también. Entonces, al ser un sonido, también lo puedes llevar a la música. O sea, puedes hacer música para el alma con estos instrumentos. Maravilloso. Oye, de verdad que se siente, ¿ah? ¿Eh? ¿Sí o no? Sí. Este también es un instrumento mucho más milenario. Es un cuenco tibetano, originalmente se hacían de 7 metales. Pueden identificar ese sonido, miren, cierran los ojos y piensen y escuchen el sonido. ¿Sienten ese batimiento del sonido? Ese que hace... Ajá. Sí. Ya, eso es la onda bineural. Y esa es la que te permite entrar
a tu mente mucho más rápido meditativamente. ¿Cómo se produce esa mente cuando hay dos frecuencias muy cercanas una de otra? Que al por la resonancia empiezan a rebotar las ondas y eso genera una tercera onda, que es la onda bineural. Fantástico. Y estos son los cuencos, también utilizamos la flauta. La flauta es... A ver, vamos con la flauta. Tú lo vas utilizando en distintas como partes de la sesión. Perfecto. Porque cada instrumento también está asociado a algún elemento y con eso tú también vas activando ciertas cosas en las personas. Perfecto. La flauta, por ejemplo, se utiliza mucho para la contención. O sea, okay. Tú después de remover muchas cosas con el gong, sobre todo, tú con el gong puedes remover mucho porque son muchas frecuencias que están moviéndose así y todo el cuerpo empieza a resonar con eso. Entonces, suelta todas esas emociones que tú tienes ahí como eso. Medias apretadas. Sí. El estrés, las angustias, todo eso lo empieza a remover. Oye, sí, una cosita cortita, ¿cómo se llama? Yo me acuerdo una vez que me hicieron una sesión de sonoterapia, sí, creo que como 3 años atrás, sí, como 3 años atrás, me pusieron un digiritú en la guata. y claro, también, wow. Sí, en serio, fue muy, muy loco. Y también está como el, por lo que yo sé, como también posar los cuencos a veces en ciertas partes del cuerpo de la persona, en los chakras, creo. Uh-huh. Se ocupa eso también, ¿no? como el instrumento en contacto directo con el cuerpo. A mí me pasó esa vez con el digiritú en la panza, que fue una frecuencia súper baja, así como qué sé yo, y me movió, y de verdad como que sentí que salí demasiado como fresco, liberado, como liviano, tranquilo. Fue muy potente, o sea, de verdad se ocupa eso de estar en contacto físico con el instrumento. Sí. Y la vibración, ¿no? Sí, por de todas cuerpo. Maneras, porque cuando hay ciertos instrumentos que tú lo sientes más a nivel físico. Ya. Generalmente los sonidos más agudos impactan en el campo electromagnético y los sonidos más graves impactan en tu cuerpo físico. Por eso, okay, el didgeridoo, que es un sonido muy grave, claro, te hizo remover toda esta parte acá. Pero asimismo también te está afectando en tus chakras. Exacto. Los chakras que tú tienes acá. Ajá. Porque son energía también y lo va removiendo. Oye, escuchemos un poco más a esta maravillosa sonoterapia con la Mane. Esta es la flauta nativa que se utiliza para la contención. Cierra tus ojos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Oye, que se siente. Muéstranos si quieres, no sé, los otros, lo que tú voy quieras. Voy a ver si el tambor suena, porque como estamos... Sí, igual a ver, suena un poquito, sí. Probemos nomás. Vamos a ver. Porque este tambor, como es de cuero, con la humedad, se suelta, entonces ya. A veces no suena. Está sonando. Está sonando, sí. Lo podemos utilizar para cantos ceremoniales. Thank you.
Qué lindo, qué lindo, qué maravilloso. Ese es un canto chamánico que también bello. Se utilizan los cantos. Uy, perdón. No, tranquila. Bellísimo. Oye, qué bravo. A mí me retumbó el cuerpo. A mí también. De verdad, sentí eso. Sí, como. Sí, aparte que estaba preocupado es el sonido, pero sentí retumbar mi cuerpo, de verdad. Eso es sí. La resonancia. Cuando tú sientes en tu cuerpo la vibración de un instrumento, es porque tu cuerpo resonó con ese con esa vibración. Buenísimo. Oye, quedémonos un poquito más para que muestre el otro instrumento. Sí, no, un minuto más. Ya, gracias. No hay problema. Estamos es que usando la buena confianza. No, no hay problema, sí, estamos bien en el tiempo. Ya. Oye, vamos a mostrar otro instrumento. Ay, ¿te ayudo con esto? ¿Aquí? Sí, pero voy a buscar la baqueta. Espera sí, un yo te los tengo. Sí. A ver. Oye, la gente que está en las redes ¿Hay sociales... Hay un poquito fuerte el lago, Gonzalito, yo te siento fuerte acá. La gente que está en las redes sociales ahí nos pueden postear, muchachos, porque lo que estamos haciendo igual es bastante interesante, muy bonito, y te felicito, Magdalena, tienes una voz increíble. Exacto, ¿viste? Maravillosa. Ya vamos con el otro, muchachos. Este es un tongue drum, tambor de lengua. Tongue drum. Tongue drum. Tongue drum, tambor de lengua. Sí, también. Perfecto. Es como el hand drum. También el hand es otro que también está muy de moda, que es como un platillo volador. Sí. Que se toca así como percusión. Como grandote, ya. Yeah. Son instrumentos de percusión esto. Este lo hace un chileno, por si acaso. Mira, se llama buenísimo. ¿Viste? Inspira Instrumentos, es un amigo. Que Inspira Instrumentos, ojo ahí. Bien. Es de Limache. Qué lindo. Oye, me conecté así como con la infancia. Sí, estos instrumentos se utilizan más para la contención. Ah. Los sonidos que te conectan con la infancia, con la madre, con el arrurú. Sí. Son sonidos más de contención. Qué bonito. Yo te iba a decir lo mismo porque sentí eso. Yo también. De verdad. Me acordé cuando. ¿Sabéis qué? Me acordé cuando era niño. Sí. Sí, me pasa lo mismo. ¿Qué nos vas a mostrar ahora? Ahora este es el sonido espiral, que es de. También los hace el mismo luthier. Te ayudo acá para que no te moleste. A ver. Ay, sí, me corro por allá. Ahí, ya. Este sonido son sonidos más agudos, entonces te conecta también con los campos mucho más sutiles, con tu mente, con tu campo electromagnético. Oh, okay. Más con la espiritualidad también. Hola, Gonzalo. No sé si se escuchó. Sí, se escuchó muy bien. Justo se cayó la baqueta. No. Se desarmó la baqueta, pero. No, pero estaba escuchándose bien. Se escuchaba muy bien, súper bien. Así que, oye, maravilloso, pues, Magdalena. Muchas gracias. Súper, muy vibracional, literalmente. Se siente la resonancia y de verdad, como que se me abrió aquí como una parte, efectivamente, como. De nuestro cero, ¿no, Gonzalito? Sí, a mí me pasó exactamente lo mismo, sobre todo cuando hiciste con el... ¿Tambor? Con el tambor, el otro, que dijiste que tenía un nombre particular. Ah, este. ¿Este? Ese mismo. Sí. El tang drum. El tang drum. Y cuando cantaste igual. Pero cuando fue el canto, fue como que me conecté con la naturaleza cuando iba a los campamentos, eso me pasó. Ah. Sí. Son elementos, lo que pasa es que cada instrumento trabaja con algún Perfecto. Elemento, el tambor trabaja con el elemento de la tierra, entonces obviamente te lleva a pensar en esos
parajes. Se destapan cosas, ¿cierto? Como que se abren cosas, se conecta con el verdadero... Pero son cosas bonitas. Con el verdadero ser de uno, exactamente. Con el verdadero sí, ser de viajes. Uno. Viajes. Claro. Yo a todos les digo, cuando empiezan a volver de la sesión, vuelvan del viaje. Claro. Porque en realidad uno se va al Amazonas, otros se van a no sé, distintas partes, viajan. Exacto. Viajan a la infancia, viajan en el tiempo, viajan a lugares. Y todos esos viajes te conectan con tu verdadera esencia bondadosa que tenemos. ¿Cierto? Claro, porque es un viaje hacia adentro también. Exacto. O sea, tú lo simbolizas en lugares, pero en realidad es un viaje que tú estás conectando desde tu interior. Entonces, esa Amazona que tú ves, tu propia Amazona, claro, ese lugar de tu infancia, es tu propio niño. Entonces, tú te estás conectando con cosas internas tuyas más que hacia afuera. Uno tiende a pensar en lugares hacia afuera, pero siempre exacto, hacia adentro. Son metáforas de lugares internos. Sí. Qué bonito. Bueno, chiquillos, ha sido un maravilloso programa y los queremos invitar con todo el amor, con toda la bondad, la compasión, a el próximo taller que vamos a hacer con la Magdalena, que va a ser el día sábado 28 de diciembre, desde las 10 hasta las 12 y media. Vamos a estar pronto ya subiendo nuestro Instagram, el Facebook, el afiche. Y la verdad que es un regalo porque va a estar muy bueno. Vamos a hacer sonoterapia, vamos a hacer meditación desde el yoga kundalini, vamos a hacer también trabajo de las emociones a través del mindfulness, de trabajo de manejar las emociones, aprender a regularlas mejor y a reducir finalmente el estrés y la ansiedad, soltar los egos y que aparezca ese verdadero ser bondadoso y bueno que tiene el ser humano. Así que no se lo pueden perder. Podemos ver en el Instagram de la Mane también, para todos quienes quieran contactarla, para sonoterapia, para yoga kundalini, individual, grupal. Sí, estoy ¿sí? haciendo mentorías también para sonoterapeutas que quieran profundizar, talleres de cuenco para aprender a tocar los cuencos. También hago ceremonias ah, sí, de, qué lindo. Mira, ponte por favor el Instagram de la Mane, porque eso estamos viendo. Tiene una foto haciendo unos matrimonios súper lindo. Sí. Y matrimonios heterosexuales y homosexuales. Sí. Lindísimo. Lo que pasa es que lo que hace el sonido es limpiar los lazos. Cuando uno se casa, por así decirlo, sí, tú claro, estás conectándote con otro ser a través de lazos energéticos. Entonces, ¿qué es lo que hace el sonido? Es limpiar estos lazos energéticos. Perfecto. Para que sea una unión pura, limpia, y no de cuando tú hablabas desde la necesidad de que yo tengo que estar con esta persona, sino que más desde mi compañero de vida que va a estar conmigo y vamos a seguir para adelante. Oye, qué lindo. Eso, a mí me encantó eso que hiciste, eso de las ceremonias de matrimonio. Yo encuentro, mi opinión, ¿eh? No es que yo tenga la verdad, es solamente mi opinión. Yo encuentro que debiéramos ir más hacia ese tipo de uniones. No uniones estándares, chiquillos, por favor. Que no complazcan a los demás, complazcanse ustedes mismos. Así van a poder ser felices realmente. El matrimonio católico no es la única alternativa, no es la única posibilidad. Tú puedes crear tu ritual, tú puedes crear tu forma de unión. Hay formas incluso legales, como el unión de acuerdo en pareja. Hay formas legales que tú puedes crear tu forma de unirte con otra persona. No tienes por qué solamente existir el matrimonio con el chip judeo-cristiano. No, hay otra forma y no solamente, ¿cómo se llama? Tiene que ser de una forma estandarizada. El tú creer en tu forma, en tu verdad, te va a hacer mucho más feliz, siempre y cuando obviamente no le hagas daño a nadie ni a ti mismo. Pero si lo haces desde esa manera, entonces vas a estar muy bien. Aquí está la Mane, mira, ahí tenemos foto de la Mane. Ahí estás posando. No posé para esa foto. Ah. Que estabas posando el cuenco en la persona. Ah, sí, pero sí. No encima. Está cerca, pero no encima. Ah, ok. Normalmente nos acompañan de repente unos fotógrafos que son bien inspirados ahí y empiezan como. Ya. Se van como acercando. Mira, qué lindo. Esas son las terapias que hago en el Parque de los Domínicos. Mira. Todos los domingos a las 6 de la tarde me junto ahí con un grupo de personas. Es con aporte voluntario, entonces como bien accesible para cualquiera que pueda creer y tenga la intención de aprender esto. Perfecto. Más profundamente. Bueno, así que por ahí no sé si hay una foto de alguna ceremonia que sí, hay. Sí, lo vamos a mostrar. Sí.
Ahí tenemos un afiche que estábamos viendo acá de Magdalena, que es bastante interesante, de algo que se va a llevar a cabo el día de mañana, para que nos cuentes al respecto. Sí. Ahí voy a estar con Sat Chabat, que es un músico maravilloso, que él canta mantras. Ajá. Vamos a hacer una sesión enfocada en gong, mantras y cuencos. O sea, en realidad es sonoterapia también. Perfecto. Pero le vamos a dar mucho foco a los mantras, porque él canta mucho mantra y tiene varios discos con este... Perfecto. Con esta técnica de sonido, que son los mantras. Perfecto. Bueno, y hay de las ceremonias que hay hecho por ahí, Gonzalito. Sí, tenemos más. Estaba hablando con el jefe, por eso. Ah, don Fakir, saludado Fakir. Don Fakir, el dueño de la radio. Ahí estoy con mis hermanitos del sonido, que ellos son de Grupo Managua. Con ellos empezamos buenísimo. Hace 6 años con Grupo Managua en Viña del Mar. Y con ellos implementamos esta técnica de estar en los espacios públicos, con el voluntario, hace muchos años. Y de compartir. Ya, bueno, entonces, para ir finalizando, entonces los queremos dejar invitados a, estén atentos al afiche que ya pronto lo vamos a sacar, que vamos a hacer este taller de Mindfulness, Meditación y Sonoterapia el día sábado 28 de 10 de la mañana a 12 y media en el espacio de la sala 1 de eventos de Badajoz 100, ahí cerca del metro Manquehue, Las Condes. Vamos a hacer esta integración de meditación, mindfulness y sonoterapia, también para principalmente como limpiar un poco las energías quizás que se acumularon o las saturaciones personales que pudieron haber tenido las personas durante este 2019, para precisamente recibir el 2020 con mayor espacio, mayor apertura, mayor espacio interior, mayor compasión, mayor sentido de ser. ¿Y qué otras cosas más? ¿Para qué otras cosas más podríamos hacer este taller? Bueno, para bajar el nivel de estrés también, porque ahora al fin de año, las ansiedades de las que tú hablabas al principio, el querer que ya termine el año para que empiece un año mejor. Exacto. Todas esas cosas como que también hay que bajarlas, bajar este nivel de estrés que tenemos, conectarnos también con el agradecimiento de las cosas buenas y las cosas malas que, exacto, nos pasaron durante el año. Exacto. Y como decías tú, soltar para abrir espacios para que podamos recibir las cosas nuevas del 2020. Exacto, es decir, poder soltar para poder recibir y también poder estar más abiertos y también quizás hacer un recuento de agradecimiento y apreciación a lo que sí pudimos desarrollar el 2019, que nos sirva de aprendizaje para el 2020. Así que muchas gracias, Magdalena, por venir. Gracias también por la invitación, feliz de estar acá. Y de nuevo, felicitaciones, chiquillos, porque en verdad lo que están haciendo se necesita, que la gente conozca todas estas técnicas. Ahora pueden entender que la responsabilidad está en ellos, siempre la responsabilidad está en cada uno. Exacto. Tienen las técnicas para hacerlo, para sanarte a ti mismo, para acceder a esta información que tenemos cada uno dentro de nosotros, y qué bueno y qué bacán que todo el mundo sepa que existe esto para que, exacto, lo puedan implementar en ellos mismos. Exacto, muchas gracias Gonzalito. Un placer como siempre, mi estimado, un placer. Un piacere como siempre, y obviamente te vamos a invitar de nuevo, así que eres bienvenida, ya es tu casa cuando tú quieras. Muchas gracias. Y bueno, no se olviden, el taller el día sábado 28 para conectarnos con nuestro ser, liberarnos de lo que haya que liberarse para recibir lo que podamos apreciar y tener este próximo 2020. Que estén muy bien. Nos vemos hasta el próximo sábado. Que estén bien. Chau, chau, chau. Chao. Cuídense.